Bienvenidos a esta clase en la que vamos a aprender a cómo editar nuestra primera entrada, nuestro primer artículo con Gutenberg. ¿Qué es Gutenberg? Es el nuevo editor de entradas y de páginas que tiene WordPress ya por defecto en las más recientes versiones. Anteriormente se utilizaba un editor que ahora ha sido llamado el editor clásico. Y al inicio debo contarte que Gutenberg es un editor tenido muchas críticas y detractores. Incluso se creó plugins para bloquear este nuevo predeterminado editor de entradas y de páginas que llevaba ya las últimas versiones de WordPress, para dejar solo al editor antiguo, al clásico. Y esto es algo que también está cambiando poco a poco a medida que la gente ha ido entendiendo a Gutenberg. Vamos a primero añadir una entrada y a ver Gutenberg. Vamos a entradas. Vamos a empezar a crear nuestra primera entrada y le damos a añadir nueva. Aquí, en esta sección de añadir nueva, vamos a encontrar ya el espacio de añadir título y añadir texto. Y en la barra de la derecha vamos a encontrar opciones referentes vinculadas al documento ya en sí, a la entrada o al artículo, como es elegir una categoría. Aquí no hay todavía categorías, vamos a ver eso en clases subsiguientes. Aquí en etiquetas, no hay etiquetas. Aquí vamos a poder añadir una imagen destacada y también vamos a colocar un extracto que a veces se puede utilizar o puede mostrar este extracto cuando compartamos el artículo, por ejemplo, en nuestra página de Facebook, ¿no? Hay un pequeño extracto que, bueno, anteriormente se mostraba. Ahora ya no se muestra en Facebook, pero sí logran a veces mostrarlo en LinkedIn o lo muestran en Twitter o en otras redes sociales. A veces es por eso importante escribir un pequeño extracto, pero esto es opcional, como lo dice perfectamente aquí. Y obviamente vamos a encontrar algunas otras alternativas como atributos de entrada, y si permitimos o no comentarios, si es un blog y si estamos hablando de artículos, pues en la mayoría de casos o en la mayoría de veces es recomendable activar esto para que la gente pueda comentar, porque lo que necesitamos precisamente o lo que queremos es que interactúen con nuestro contenido. Y luego tenemos aquí la opción de bloques. Gutenberg va a manejar todo en función a bloques. Aquí dice no hay ningún bloque seleccionado o ningún bloque seleccionado, y es que todavía no hemos empezado a escribir. Yo tengo aquí un texto de prueba. Yo tengo aquí un poco de texto ya preparado que nos va a servir para ir creando el artículo. Lo he escrito en Word. Ahora vamos a primero colocar el título en nuestro WordPress. Aquí lo pegamos sencillamente y ya tenemos nuestro título allí. Vamos a hacer lo mismo con el primer párrafo. Control C o copiar y pegar. Listo. Como ves, se ha autogenerado un bloque por cada párrafo. Y esto es interesante en Gutenberg, porque nos va a permitir tratar realmente de manera más óptima el contenido. Siempre es importante tratarlo por bloques independientes, porque nos va a permitir incluso hacer pequeñas modificaciones. Como por ejemplo, vamos a darle una vista previa a esto. Y como podemos ver, ya tiene nuestro título y nuestro poco de texto, nuestro primer párrafo que le hemos incluido. Algo que podría ser quizás muy útil es variar un poco el tamaño del texto. Lo vamos a hacer con este tercer bloque para tener un poco más de coherencia. Vamos a seleccionarlo y aquí vamos a poder modificar la fuente, el tamaño de la fuente. Le podemos poner normal, medio, grande o enorme. Yo le voy a poner medio y le voy a dar a 25 para que se note. Listo. Este es un texto, digamos, destacado. No es un H2 o un H3. Vamos a la vista previa. Y ya vemos nuestro texto destacado. Podríamos hacerle aquí en cursiva. Y podríamos incluso darle un tamaño aquí en ajustes de color. En ajustes de color vamos a poder darle incluso un fondo. ¿Qué te parece si le damos verde? Y al texto le damos blanco. Vamos a darle vista previa.
y ya está. Como puedes ver, se destaca un poco más y hace muchísimo más amigable la edición de por bloques del texto y del contenido de nuestra entrada. También vamos a poder incluir vídeos, vamos a poder crear incluso imágenes de fondo en lugar de este color verde. Podríamos haber utilizado un color de fondo. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección.